Soy valiente, Tony Valiente. El 6 de noviembre de 2002, en Bajo Flores, y me aparece Gardel en mi casa, en mi cama. Y lo primero que me dice, que a ti Tambrero la espera en el cielo el 24 de diciembre. Y que Cacho Castaña se lice por los siglos 21. Lo tengo a Gardel desde ese momento hasta que llega el taxista. El taxista Américo Martínez me trae hasta acá, hasta La Pulga, y nunca salió al lado mío Gardel siempre hablándome. Cuando llego aquí a La Pulga, después de haber sacado todas mis cosas, los que yo vendo, Gardel no me dejó, no me abandonó en ningún momento. Y cuando me pongo este sombrero en mi cabeza, que lo tenía acá guardado, Gardel se me mete adentro de mí. Y cuando se me mete adentro de mí, pierdo conocimiento de mí mismo, me empuja hasta donde hay una máquina de escribir. Esto ocurrió a las 10:37 de ese mismo día. Y me pongo a escribir la literatura. Y qué raro que la misma literatura que me hace escribir, Carlos Gardel, ahí también vuelca en poesía o en prosa, como se le llame, la muerte de Tita Merelo y la fama de Cacho Castaña. Esa misma noche, ese mismo día, después que me pasa esto, cuando llego a mi casa, después de haber escrito la literatura, se me vuelve a aparecer Gardel en mi propia cama otra vez, en mi propia pieza, en el mismo lugar de Bajo Flores, y ya me dice así: Tony, Tony, repetí el escrito y hacerlo conocer a todo el mundo. Volví a La Pulga de vuelta al otro día, busqué el escrito, lo llevé a un ciber, lo hice copiar, bien hecho, cuarteta, como estaba escrito, y bueno, y lo empecé a mandar en disquete en aquel tiempo a todo el planeta. Y así se enteraron todos los que no sabían de la historia mía, lo de Carlos Gardel. Y desde ese día que se me apareció Carlos Gardel, mi vida cambió por completo. Fue un antes y un después. Hace 25 años que estoy en el mercado de La Pulga. Desde que se me apareció Carlos Gardel, noviembre de 2002, ahí comencé a hacer obras de arte. Porque tengo 80 años, dicen que soy viejo. Pero viejo es el viento, y aún sigue soplando. Bueno, mirá, yo soy auténtico, soy el Tony original. Yo me visto así como me visto y me pongo los sombreros que quiera, porque tengo más de 100 sombreros. El que le guste cómo estoy vestido, que me mire, que no me mire, pero soy original. Así que yo me pongo un chaleco todavía diferente, me pongo una corbata todavía diferente,
cambio los sombreros cuando se me da la gana y salgo a la calle así como soy. Soy auténtico, soy original. No me quiera mirar que no me mire, ¿viste? Pero soy así. En definitiva, lo importante es ser o no ser. Esa es la cuestión.